y lo que único que hemos recibido es demandas, cárcel, garrote, represión. El gobierno no escucha que el pueblo ya está cansado y que no puede, simplemente no puede. La economía de las familias no alcanza para pagar las altas tarifas de luz. ¿Hasta cuándo van a continuar estas movilizaciones? Hasta que sea necesario. Ya el movimiento de resistencia civil es a nivel nacional y cada día va, crece y crece y crece más. A tal grado de que fue tema de campaña de los candidatos. Estamos. Gracias, ingeniero. Ya estamos. Bueno, nuevamente aquí, dándole un poco de información. Lo comentaba el compañero. Recordando con estas movilizaciones de que fue promesa de campaña y que tiene la obligación moral y legal y política de cumplirlo. Allí en las chapas, ¿cuánta gente está resistente? 7,000 personas no pagamos la luz como manera de protesta, pero la gran mayoría porque no la podemos pagar. ¿Y cuántas demandas hay? Ha entrado a los domicilios sin orden de aprehensión y ha violentado la constitución y ha prendido a gente inocente, espantando niños, espantando a mujeres. ¿Aquí hasta qué horas van a estar, señor? Dos horas más. Dos horas más. Okay. Yo vengo en representación de don Paco Jiménez, por si lo conoces. Jiménez Alejandro. Sí. ¿Tus compañeros de qué otros municipios vienen? Ah, bueno, aquí están compañeros de Guadulce, compañeros de Huatlán, de varios municipios de aquí de la sierra. ¿A qué les iniciaron, señor? Hace media hora. Sí. ¿Alguna autoridad ha venido a dialogar con usted? Ahorita no. ¿Su nombre completo? Mi nombre es Raimundo Jiménez. Para comer, todo acá, todo ahorita, todo subido, los precios. Así es que ¿de dónde? Un huevito costaba 2 pesos. Cada uno que es 10, 15 personas con 5 huevos aquí maca. Para la Mazacuaca, pobre gente y su frigirupa. Vamos maca de cuenta al gobierno. Nem trabajando los pobres trabajadores y bajaulias y sueldo. No, ahí es el caso. ¿Qué cuesta ahorita un litro de aceite? No pasa de 26 a 27 pesos. Un kilo de frijol costará 22 pesos hasta 25. Son personas que viven donde hay petróleo, pero no todos tienen el nivel económico para pagar lo que es el exceso del recibo de luz. Es muy verdad. Ya no hay trabajo, somos pobres. Nos comprometió que nos iba a sacar adelante, un letrero que sí, adelante con los campesinos. Adelante para él. Para nosotros, campesinos, no hay nada. Pero por encima de personas, ¿cuánto le están poniendo? Hay mucho apoyo. No es cierto. Pura mentira. Nosotros como campesinos estamos liquidando la montaña. Nos dicen que no tuvo más montaña para sobrevivir, para pasar los tiempos. Pero no hay nada de ese apoyo. Nosotros también ahí quejamos porque nosotros estamos cuidando esa montaña para las necesidades de que no se seque el agua. Entonces, por lo mismo, estamos conjuntamente con esta organización de la resistencia. Por eso estamos conjuntando y va a llegar más gente a los pobres campesinos indígenas de Acosotepec, Sotiapa, San Fernando, de todos los municipios de Sotiapa. Eso es lo único, lo que yo deseo. A ver, opino lo siguiente, reporteros federales y todas son las gente del gobierno federal. Creo que los mensajes te van a llevar ustedes, por eso ya lo están viendo por vía cable, televisión, diario. Todo lo que venimos son la ciudad de la zona sierra. Por y de las Chuapas. Bueno, de todo el estado de Veracruz. Venimos de varios municipios. Miren, compañero. No, por eso van a hacer caso aquí, por eso hay una comisión allá en México. Esta es una sociedad que nosotros lo sentimos, porque nosotros estamos en la lucha justa. La Comisión Federal es federal, nos cobra un exceso, la cuota. Es una lucha que estamos haciendo, manifestación justa. Y creo que ustedes lo saben más bien. Nosotros los campesinos no tenemos salario. Nosotros comemos con nuestro trabajo, con nuestro sudor. Como él dijo ahorita, nosotros reservamos la montaña. No se siga talando más para que haya agua en la zona, lo que es Coatzacoalco, Mina, Cayuca y todo lo que es la zona baja. Sabemos que es federal, pero también nosotros lo respetamos, que el gobierno cumple lo que promete.
Como ahorita lo del pago de servicio ambiental no se ha dado. No se ha pagado. No se ha dado. Ahora, si el gobierno quiere mejorar, que me escuchen Peña Nieto, que si el gobierno quiere mejorar, de verdad que pague 3 veces al año lo que es el Procampo, para que así se vaya empezando de las zonas más bajas, marginales, para que vayamos mejorando, porque lo contrario, la verdad, no, no va a haber nada. Pero ya lo